Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante con Mariami. Llegó el sorteo. Ha llegado por fin el sorteo del fantástico libro Agorafilia del autor Higinio Marín, gran filósofo, profesor de universidad y amigo, que nos ha donado, nos ha regalado un libro. Este es el mío, este es el que está dedicado, pero bueno, uno exactamente igual que este para el canal. Y estoy aquí yo rompiéndome la cabeza cómo organizo el sorteo. Y se me ha ocurrido una feliz idea que creo que voy a hacer. Voy a repasar ahora mismo primero para que veáis que están todos los números y os voy a explicar en cómo va a consistir el sorteo. Empezamos con el número 1, los he puesto por fuera para saber, con la palabra jardín, Juani Sánchez. El 2, para saber que están todos, porque si no todos amarillos, luego cada vez que lo organizo tengo que estar abriendo todos los papelitos. El 2, que es en riguroso orden de apuntarse al sorteo y que no significa nada porque puede salir el 18. Puede salir cualquiera. El 2, la palabra Alma Aurora Ruiz Quirós. Con esto os demuestro que están todos los que habéis participado. Número 3, palabra Jarifo, Jordania del Valle. Como ves, Jordania, aquí no estás la última, esta es la tercera, según te apuntaste. Número 4, palabra amistad, Ma SL. Número 5, ¡uy! No te caigas, 5. Clepsidra Cira. No sé si se están viendo muy bien. Número 6, Mihuela Verónica. Número 7, Trinar Chini-Chini. Si os dais cuenta, la palabra comienza con la primera letra de vuestro nombre. Número 8, Milagro Marina Rodríguez Amaya. ¿Veis? MM, Milagro Marina. 9, Melopeya Magdalena Peña. En este caso también MM. 10. Calaíta Cecilia López, CC. 11. Mediterráneo, MM, Mónica García. Mediterráneo, tierra de calor. 12. Morigerado, María José Brando. Estoy pensando que qué palabras puse también, ¿no? Son palabras que a mí me parecen bonitas. Número 13. Regolaje con R, Rosa María Suau. RR. Número 14, Conticinio Carmen María Codo. Número 15, Bombardino Beatriz Fernández Iglesias. BB, Bombardino Beatriz. 16, Rodomiel, Rosa de Marco. Número 17, Labiérnago, Luca Reverberi. LL, Luca Labiérnago. El 17. Y por último, el 18, Jocundo Jean Canales, JJ. Bien. Ahora, estos numeritos, diréis, ah, claro, pues eliges el número de la persona que quieres y ya está. No, no soy tan mala. Y además, si quisiera regalar algo directamente, no haría un sorteo. Diría a esta persona, oye, mira, dame tu dirección, que te mando esto. No. Para esa mente mal pensada que ha dicho que hago los sorteos para aumentar el número de suscriptores a base de chequera, decirle que de 2.250 que somos, María amigos y María amigas, os habéis apuntado 18. ¿De acuerdo? Y estos 18 personas, la mayor parte tenéis corazón lila.
la aplastante mayoría, lo que significa que lleváis muchos meses en el canal y habéis participado mucho. Así que no, no, te equivocas, mente mal pensada, te equivocas. Con los sorteos no se gana el número de suscriptores, puede que se apunte alguien, pero también te digo una cosa, la gente que se apunta solo para el sorteo normalmente desaparece hasta el próximo sorteo y a veces desaparece para siempre. Así que te equivocas. Están aquí porque soy guapa. ¡Hala! Y ahora, sin más preámbulos ni dilación, voy a explicaros cómo va a hacerse este sorteo. En este sorteo tienen un papel importante los abanicos. Sí, los abanicos. Es un libro y los abanicos, estos abanicos solidarios, vamos a ver, ¿veis? Son abanicos de diferentes colores y de estos solidarios, casualidad, tengo 18, tengo 18, con lo cual se sortea el libro, ¿vale? El abanico igual me animo a algún sorteo de abanicos solidarios. Bueno, pues tengo 18, como veis, son pues eso, de diferentes colores, rosa, lila, azul, yo qué sé, no sé, beige, tiene que haber más colores, blanco, negro tenía alguno, pues lo tendré en el bolso supongo porque el negro lo uso mucho, en fin, hay diferentes colores, unos colores se repiten, otros no. Y entonces, en estas bolsitas de abanicos, o dentro del abanico todavía, no lo sé, soy maquiavélica, lo sé, voy a poner cada uno de los números, es un poco de trabajito, sí, con lo cual no lo voy a grabar todo porque se va a hacer muy largo este vídeo. Y después va a venir la mano inocente, que va a ser mi marido, porque tengo miedo de que mi perro sea el mordisco inocente y me destroce el abanico. Va a venir la mano inocente, que es mi marido, en este caso va a elegir un abanico al azar, el color que a él le apetezca, o sea, lo mismo me elige rosa, que azul, que blanco, que lila, que no sé, que beige, yo que sé, que los colores que hay vaya totalmente al azar, va a decir este. Y mi marido es así, ¿eh? Bueno, realmente va a elegir tres. Hay un solo libro, pero va a elegir tres. ¿Por qué? Porque si la persona ganadora, la que salga en la primera vez, ¿no? En el periodo de 15 días después de este sorteo, después de hoy, va a tener 15 días para ponerse en contacto conmigo y decirme, María, a mí me interesa, sí, lo quiero, estupendo, fenomenal, mándamelo a esta dirección. O para decirme, chica, lo he pensado mejor y no me apetece, prefiero participar en otra cosa. Imaginaos, o sencillamente no se pone en contacto conmigo en esos 15 días. En ese caso, o en esos casos, el ganador o ganadora sería la segunda persona elegida hoy. Oye, que tenemos la mala suerte que la segunda persona no se pone en contacto, no le interesa, no ha cambiado de idea. Hombre, pues tendremos ya una tercera persona que ya sí o sí le toca. Bueno, que si hay tres personas que no lo quieren, pues de verdad os lo digo, no sabéis lo que os perdéis, porque es una obra preciosa, yo ya me lo he leído. Este es el mío, por eso está ya dobladito, como lo podéis ver. Que está aquí dobladillo. Es un libro precioso, interesante, que dice verdades como puños, que nos ayuda a pensar y pensando no nos manipularán tan fácil. Preparo los abanicos y vuelvo. Hasta ahora, chao. Me lo paso yo mejor que vosotros con los sorteos. Bueno, me he cambiado de ropa porque hace calor. Ya está todo preparado, ya está todo preparado. Ahora vendrá la mano inocente a elegir, no sé si tres o cuatro, por si acaso, es que yo ya una vez que organizo el sorteo, quiero que alguien se quede este libro, Agorafilia de Eugenia Marín, uno nuevo, que, un ejemplar nuevo del libro que nos ha regalado Eugenia. Vale, pues aquí están los, ay madre, cómo pisan, los 18 abanicos solidarios. No sé si los podéis ver. Aquí están todos, ¿no? Cada uno en su bolsita y va a venir la mano inocente a elegir, bueno, qué colores eligen, no lo sé,
Y ahora vendrá, supongo, ¡Mano Inocente! ¡Oh! ¡La madre que lo parió! ¡Qué susto me ha llevado! Pensaba que estabas mucho más lejos. No. ¡Uy! ¡Hasta el perro se ha asustado! ¡Madre mía! No sé, esta casa es una casa de locos. Bueno, mira, Cal, aquí hay abanicos de diferentes colores. Esa es la mano inocente. Mano inocente, estás justo encima del... ¡Bonito! Vamos a ver. Vale, están aquí todos, ¿vale? Es que no se ve, espérate, hay que bajar esto un poco. Ahí. No se sigue sin ver, se vuelve a subir. A ver, espera. Voy a enfocar yo así. Esta es la cara inocente y la mano inocente. Mira, cariño, sí, escúchame, tienes que, por favor, que al que estoy grabando, tienes que elegir algún color, ¿vale?, de estos. En principio elige, yo diría que 3 o 4, los que quieras. Vale. Yo, no, es que no sé si elegir 3 o 4. Yo creo que con 3 es suficiente. Bueno, da igual, tú elige 3 o 4, revuélvelos un poco y elige los que más rabia te den. Puedes sacarlos de la caja, Cal, porque estoy enfocando y esto se mueve. A ver, ¿los quieres extendidos? A ver, la caja esta. Aquí. A ver, ¡Mano Inocente! Está tanteando a ver qué abanico coge. ¿Cuál será? Oye, hay 18, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¡Bien! Vale, pues puedes elegir los que quieras. Pero hoy a poder ser. ¡Uno! Los voy dejando aquí, ¿vale? ¡Dos! A ver, ¿dónde está tu mano? Que no la veo, te mueves tan rápido. Y... ¡Tres! ¡Adiós! Soy el mano inocente. Bueno, pues tenemos ganador o ganadora. Bueno, ganador. Bueno, tenemos uno, que es el ganador o ganadora. Luego tenemos dos personas que... si el ganador 1 no quiere el... Bueno, lo que os acabo de explicar, que si el ganador 1 no quiere... ¿Habéis elegido dos marrones iguales de color? Bueno, ¡ale a Jagdtest! ¡Ale a Jagdtest! Ni yo misma me acuerdo, ¿eh? O sea, los he abierto, número, cerrar, siguiente, abrir, cerrar, ya no me acuerdo, pero me ha parecido curioso que elija uno blanco y dos color madera. Bueno, pues ¡ale a Jagdtest! Vamos a ver... ¿Quién es la flamante o flamante ganadora o ganador del sorteo? No sé si empezar primero. Voy a apartar estos que son los ganadores y voy a enseñar. Bueno, claro, pues si enseño los no ganadores ya se sabe quiénes son los ganadores. Más o menos correcto. Claro, pues entonces no. Entonces es que todo lo organizo en el momento. O sea, espontaneidad al 2000%. Bueno, este ha sido el tercero. Este ha sido el segundo y este ha sido el primero que ha salido, que le ha elegido el blanco. Pues nada, vamos a ver el tercero. Persona que sustituirá al segundo y al primero si no quieren. Ahí va, ahora se cae. Mirad, está el papelito aquí metido, ¿veis? Pero ahora se baja para abajo. Número 1. Que era... Ahora me acuerdo. Esperar, el número 1, ¿quién era? La palabra... Ah, sí, lo tengo apuntado, qué idiota. Jardín Juani Sánchez. Juani, que sepas que si el ganador 2 y el 1 no quieren el premio, pues te tocará a ti. Ya sabéis que yo siempre tengo... Voy a poner tercera. Tercera persona. Vamos a por el segundo. A ver, yo no tendría ningún problema en enviaros 3, pero tengo un maravilloso ejemplar, así que hay un ganador. Vamos a por el segundo ganador,
¿Qué sustituiría al primero si este no quiere? ¿Dónde está su papelito? No me digas que no le he puesto papelito. Ay, espérate. ¡Se ha caído! ¡Ah, no, calla! Está aquí, perdón, ¿eh? Es que no sé, se ha metido tanto que no lo veía. Está aquí, ¿eh? Se ha caído. Oye, jo, qué rabia. Que me gusta que queden las cosas súper transparentes. Número 11. Mediterráneo, tierra de calor, Mónica García. Persona que sustituirá al ganador si el ganador o ganadora no quieren su abanico, o sea, no quieren su libro, quiero decir. Voy a organizar uno de abanicos, que me ha gustado mucho esto de los abanicos. Ay, ¿para qué lo meto dentro? ¿Para qué lo meto dentro del abanico otra vez? Son los nervios del directo. Bueno, voy a poner segunda ganadora, no me cabe, tengo mucha letra. Segunda ganadora. Vale, y ahora redoble de tambores. Tenemos ganador o ganadora del fantástico libro de Ingenio Marín, Agorafilia. Esto lo voy a hacer aquí para que no se vea, porque es que el otro no se ha visto y me da rabia. ¿Veis el papelito ahí, verdad? Número 8. Número 8. Que todavía no sé quién es. Número 8. Milagro Marina Rodríguez Amaya. Marina Rodríguez Amaya, que sepas que has ganado el libro de Higinio Marín, Agorafilia. Una preciosidad de ejemplar. Estoy pensando si mandarte también un abanico. Porque es que como a Marina, a ver, no la conozco personalmente, la he conocido en el canal, porque bueno, pues es una suscriptora que me sigue mucho, ya lo veis, porque ya le soléis ver. A Mónica, la verdad es que también me ve mucho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en este sorteo han participado muchos corazones lilas, personas que me siguen mucho. Entonces, claro, al final pues sale lo que abunda, ¿no? Estoy pensando, Marina, si te mando también un abanico. Me tienes que decir de qué color. Que el blanco igual es un poco más sosito, no sé. Bueno, igual te encanta a ti el blanco, yo qué sé, te lo voy a enseñar. Pero vamos, es que hay colores. A mí, por ejemplo, yo qué sé, los rosas me parecen muy bonitos, los azules son ideales. Que los rosas son muy bonitos también, son muy diferentes. Los marrones, rojo solo tengo uno. Pero rosas, por ejemplo, tengo tres. Fíjate, pues yo pensaba que iba a elegir rojo, blanco y rojo cal. Pero claro, como no hay dos rojos, mira, este es el blanco. Que va con el corazón de Jesús, porque bueno, son abanicos solidarios, claro. Lo que se recauda, pues ayuda a la iglesia y a las personas que van a la iglesia a, bueno, pues por necesidad, ¿no? A pedir alguna cosita. Pues, ¡milagro! ¡Además que mi nombre! O sea, de verdad, de verdad. ¡Qué alegría! Oye, pues de verdad, me alegro muchísimo. Pues no es por nada, ¿eh? Pero blanco sabía más. O sea, que no es porque le haya dicho a mi marido, elijo el blanco, que pone milagro, no. O sea, pues mira, voy a ver quién estaba en el blanco este. Y ya de paso os voy a enseñar todos, porque es una manera de demostrar que yo trampas no hago. En este blanco hubiera salido el número 15, que habría sido Beatriz Fernández Iglesias. Beatriz, te acercas peligrosamente a ganar uno de mis sorteos, porque siempre o sales de sustituta, o bueno, esta vez no ha salido, pero bueno. El número 1, voy a ir poniéndolos aquí, los abanicos, os los enseño porque también quiero demostrar que estaban todas las personas, claro. En los negros con punta azul a mí me encantan, me parecen súper bonitos estos. A ver si quiere salir este que se lía todos los lacitos. Vaya, no quiere salir, se engancha.
con los lacitos del paquete. Esta hubiese sido, vamos a ver, os lo digo ya, número 3, Jarifo, Jordania del Valle. Como ves, Jordania, en este canal trampa ninguna, transparencia al 100%. El lila, que no se le ve el papelito porque estará debajo de la bandera. ¿O no? Pues mirad cómo está de escondidito ahí. ¿Lo veis ahí? Número 14. Número 14, que es Conticinio Carmen María Cobo. Vamos a ver. Vale, esto se hace un poco lento, por eso yo lo del prepararlo, pero claro, sí que para mí es importante demostraros que había dos blancos, podía haber salido el otro blanco, ha salido el que la suerte ha querido. Este tendría que tener papelito, tiene papelito. ¡Ah! Ven aquí, papelito. El azulón. Mira, el azul Bilbao, por ejemplo. Yo hubiera elegido el azul Bilbao, no sé. A ver quién estaba. Como los he puesto cerrados, ya ni sabía quién le tocaba. Morigerado, María José Brando. Mira, el azul Bilbao que te persigue. Rojo. Yo pensaba que hubiera elegido el rojo Cálzate, pero no. Vamos a ver el rojo a quién le habría tocado. Rojo. Melopeya Magdalena Peña. Este vídeo va a ser de 60 minutos. Ya, pero es que para mí es importante esto. Aunque yo creo que ya credibilidad me tenéis. Aquí está el papelito de este negro. Yo creo que si ya, de verdad, después de un año no me conocéis, si no me conocéis mi transparencia, Vihuela Verónica. Entonces apaga y vámonos, ya no tengo mucho más que demostrar. Este de color moradito, también con punta azul, que es muy mono. Hubiese sido para... Aquí está el papelito. Oye, me lo curro, ¿eh? Nunca mejor dicho, me lo curro. A ver, ¿cómo hago el de los perfumes? Que ahí son más. Y ahí ya necesito una colección de abanicos completa. Número 18, Jocundo Jean Carles. Canales, perdón. Pensaba que era Jean Carles, no. Jean Canales, perdón. Jean, me dijiste, ¿no? Que pronunciabas Jean Canales. Algún día lo pronunciaré bien. En el siguiente sorteo ya lo aprendo seguro. Vamos a por el siguiente, que era madera. Pensad que Cal ha elegido dos maderas. ¿Vale? Pues había una tercera todavía. Podría haber elegido las tres. A ver, papelito aquí. Número 10. Calaíta Cecilia López. Esta gente que se aproxima, llegará un día que le tocará. Llegará un día que le tocará. A ver, lo de mis sorteos es absolutamente arbitrario, ¿eh? Esta vez no había dobles participaciones porque tampoco había dobles abanicos, pero sigo, ¿eh? Mientras os lo cuento. Pero sí es cierto que es importante lo de los corazones lilas porque te permite tener doble participación en los sorteos de perfumes. Aquí está. Saco el papelito. Estos negritos me encantan. Negro con puntita azul, ¿veis? Me parecen súper elegantes. Vamos a ver el negro este. Número 6, perdón, número 5. Clepsidra Cira. Azulito, mira, yo hubiera elegido azulito, rosas. Pero bueno, cada uno tiene su gusto y tiene su... Aquí está. Número 7, Trinar Chinichini. Hombre, al fin y al cabo los sorteos no es más que un agradecimiento a vuestra fidelidad, al apoyo que me dais, a cómo me animáis. Y claro, la persona que participa mucho en los sorteos, pues llega un momento que le toca. Porque a ver, esto no es la Lotería Nacional con 15.000 millones de personas. Esto es,
Pues entre amigos, un sorteo entre amigos. Número 17, La Viérnago Luca Reverberi. Seguimos. La ganadora, Marina Rodríguez Amaya, me tiene que decir si quiere el abanico o no. ¿Y de qué color lo quiere? Es que a ti te pega el rosa mucho, no sé por qué. A ver, el papelito está aquí. Los rosas a mí me encantan. Este rosa con puntita dorada me parece ideal. Bueno, aquí está el número. Bueno, como veis, a mí los rosas y los blancos me gustan. 16. 16, a ver si se abre. Rodomiel rosa de marco. Y los últimos tres estarán pensando, pues mi número no sale. Mi número no ha salido todavía. Vamos a por los últimos tres. Aquí está el papelito. Número 13. Número 13. Recolaje Rosa María Suau. Que estaba esperando a Rosa María para mandarte el otro. Digo, por si acaso sales ganadora en este sorteo o en el del perfume, que creo que también has participado. Oye, y así te mando todo junto. Bueno, como se me han juntado los sorteos, porque de repente esto ha empezado a crecer. ¡Corre, corre, corre, corre! Y se me han acelerado los sorteos. He tenido que hacer el sorteo antes de lo que esperaba, la verdad. Y mira que yo soy optimista, ¿eh? Pero es que las cifras crecen y por eso yo hago el sorteo. No hago el sorteo para que crezcan. Cuidado. Lo que sí hago y os pido siempre es que compartáis mis vídeos en redes sociales y en grupos de perfumes de redes sociales, porque eso funciona y de verdad. Amistad Emma SL. Y por último, mira, Amistad Emma SL es amiga mía y no ha salido, ¿veis? Es decir, ella es amiga, la hermana es muy amiga, toda la familia son amigos. Y yo les llevo en el corazón y ya veis, si no sale, no sale. En mi canal participan primos míos, participan, como veis, amigos, maestros, Sala María. Y como podéis observar, si sale, sale, y si no sale, no sale. Su hermana salió, creo recordar, creo, en miniaturas, en muestras, en un sorteo así salió. Esta vez no ha podido ser, igual la próxima. Y por último, ahí está el papelito, a ver si quiere salir, si no se engancha con el hilito. Vamos a por el último. Bueno, el último ya sabrá quién es, pero pues no, para demostrarle que también estaba. Este. Ahí voy con el último. Número 2, Alma, Aurora Ruiz Quirós. Con lo cual, primera ganadora, Milagro, perdón, Marina Rodríguez Amaya, con la palabra milagro. Es como un milagro, ¿eh? Que te ha tocado, qué bien. Primera, o sea, ganadora, voy a poner ganadora. Segunda persona, número 2, Mediterráneo, con la palabra Mediterráneo, Mónica García. Y número 3, Jardín, con la palabra jardín, Juani Sánchez. Pues nada, Marina, tienes 15 días para ponerte en contacto conmigo y decirme que quieres el libro de Agorafilia de Higinio Marín. Y quizá un abanico, ya veremos. A mí unos rosas, es que no sé, me apetece mandarte un abanico rosa, más son solidarios. Y así también te puedo mandar la oración que me pediste en papel, te la puedo mandar también. ¿Qué más cosas? Pues eso, que me des tu dirección, que me des forma de contacto para poder enviarte el libro. ¡Un abanico sorpresa que no me esperaba ni yo! ¡No me esperaba ni yo! Y la oración de la Divina Misericordia. Muchísimas gracias por vuestra atención, compartid, seguid participando, porque
¿Veis? Siempre hay un ganador. Y si ese ganador no lo quiere, hay un segundo ganador. Y si ese segundo ganador tampoco lo quiere, hay un tercer ganador. Siempre se gana con Adelante con Mariami. ¡Chao! Muchas gracias. Un beso.